¿Qué tal? Te saluda tu amigo Sergio Ortiz y en esta ocasión quiero compartirte el descubrimiento del temascal. Es algo que lo eh, anuncié desde el año pasado y llegó el momento. Para poder entenderlo sería difícil hacerlo en un video de dos o tres minutos. Entonces lo más seguro es que sea una serie de videos a través de los cuales voy a abrirte este... Descubrimiento. Bien, para comenzar, creo que es importante contextualizar lo que es el Temascal. Lo digo de manera respetuosa a quienes han eh, preservado este conocimiento durante muchos años, a los guardianes de la tradición, a los abuelitos, a las abuelitas, que muchos de ellos eh, resistieron persecuciones porque en su momento. Fue perseguido y castigado el conocimiento del Temazcal. Por eso es que el título de El descubrimiento del Temazcal va en doble sentido. Por un lado, es el resultado del de trabajo de poco más de 10 años eh, de tu servidor en el eh, marco del eh, Temascal, en particular en temascal y Cancún. Y por otro lado, es el descubrimiento del temazcal para el mundo. Es decir, así como las pirámides se han ido encontrando y arqueólogos, por ejemplo, las descubren, literalmente las descubren de hierba, de maleza o en sus casos también eh, de... de eh, montaña que está eh, cubriendo las pirámides o las ruinas igual igual el temascal en el doble sentido también está siendo descubierto en particular aunque es una práctica milenaria no fue sino hasta hace eh, 28 años más o menos aproximadamente que se abrió el conocimiento al público en general. Y concretamente fue en una feria de la planta medicinal que se viene llevando año con año en ese entonces en Morelos, donde se sometió ante consejo de los guardianes de la tradición de si el conocimiento debía ser abierto al público en general. Muchos votaron porque no se abriera el conocimiento por temor a que se desvirtuara. Afortunadamente hubieron unos más que votaron porque sí se abriera el conocimiento al público en general y de ahí comenzó el boom del temazcal. Hoy en día te puedo decir que se están construyendo temazcales en Europa, en España, en Alemania, en um, eh, Suiza, eh, en América, en Centroamérica, Sudamérica, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en eh, Argentina, en Brasil etcétera. ¿Por qué este boom? Te lo voy a compartir. Suscríbete, suscríbete a nuestro canal de Facebook para que te avisemos cuando subamos el nuevo video. ¿Sale? Vamos pues.